Extraño caso que se ha suscitado en el barrio La Sabana de Santa Rosa de Copán. Y esta vez nos hace recordar la historia del rey Nabucodonosor que estuvo entre las bestias del campo. Y esta es la historia del joven Marlon Josué Madrid de 24 años que se encuentra en un potrero comiendo entre las bestias del campo. Es así como la manifiesta su padre. Mire, con la familia mía solamente es con este nomás. Este es el único que se ha hecho así loco, ¿no? Porque él no era así, él era bien alentado. Mire, él fue, yo le voy a explicar. Dicen que fue que él iba para la arena, fíjese, y vio un muerto que lo habían macheteado, pero que lo habían matado, pues, ahí. Y vio las puertas de ahí, ya llegó algo desorientado a la casa. Es lo único que llegó así loco, pues. Pues las relaciones que él tiene es que él se pela, pues, bota los zapatos, bota la ropa. Ese pantalón lo acabamos de poner, pero mire cómo está de vuelta. Si él todo se quita, se desnuda, pues. Y empieza a alegar con uno y viera que veo, le hace la boca y se le avienta a uno sin lástima también, a toda la gente, pues. Sí, pero hasta ahora, porque no, nunca lo había visto comiendo zacate. Lo único que comía primero era cáscaras de palo, así comía pedazos de palo, fíjese. Y ahora, no, ahora zacate y lodo come, fíjese. Lodo y zacate. Y papel así como de prensa, de cualquier papel come, pues. Sí, que lo mataron, fue, pues, el señor, los muchachos lo mataron. Y entonces... Entonces ya dice la mamá, pues, que ya quedó así, dice que llegó como ido la mente a la casa, ya dice que no quería comer. Y ya empezó con locuras, pues. De ahí para acá él no se ha compuesto. Lo han llevado a Mario Mendoza, yo creo que tres veces lo ha llevado. Y mire, él tuvo calmante, lo trajimos bien tranquilo, vino. Anduvo trabajando. Ya de ahí se volvió a tupir de vuelta, pero es porque estaba desvelándose ahí en la sabana, estuvo desvelando, no porque él estaba bien. Si él lo que hace es que se revuelca en el suelo y se le avienta a uno, a toda la gente, pues, y fresco, si le agarro, le mira a una gente bebiendo sin fresco, lo quita y le da con el mismo fresco en la cara. Sí, a un muchacho no le echó un fresco en la cara, le quitó el fresco y lo zampó en la cara, ¿ves? Y le da un vergazo jodido porque pensó que era que andaba a bolo y lo sonó. Sí, sí. Que mire, ve, yo le voy a una cosa, que él se estuvo fijando que aquí hay agüita colorada, andaba comiendo zacate aquí, ¿eh? Y por eso que él se puso a comer zacate también. Dijo, yo soy caballo también, dijo, comer zacate. Y dijo, pues, arrancarse con todo y raíz, mire, con lodo, se le estaban los bojotes de lodo, zampado. Y si yo me le acerco, me pega mi fijado, ya me zampo primero. Es agresivo. Sí, o sea, no sé, demasiado. Por eso lo tengo así, por mi parte yo no lo tuviera así. Más bien, hasta pecado tengo así, pero ya miro yo que no. Y la mamá él pide una ayuda, que le ayuden, porque no haya con la... Y es así como sus padres piden una ayuda a las autoridades competentes para que este joven pueda ser trasladado a un centro de asistencia para enfermos mentales. Desde el occidente del país, en cámara de Patrick Cáceres, yo soy Oscar Peña, para Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias.